estamos en el piso con uno de los pensadores y conductor del programa Conciencia Riojana, Juan Abaltroni. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Paloma? Dijeron nuestro queridísimo. Nuestro compañero, Rodolfo. Ahí está. Es verdad. Yo bien, pero quiero que me cuentes vos, porque estamos lanzando este producto que es nuevito. Sí. Cuéntanos de qué se trata Conciencia Riojana. Bien, Conciencia Riojana es un espacio que lo venimos pensando hace un año ya, y ahora está viendo en la luz el programa. Es un espacio para que los docentes, de los y las docentes de la universidad tengan un espacio para mostrar el avance de sus investigaciones, en qué están sus proyectos, y por qué línea van sus investigaciones también, ¿no? ¿Cómo eligen contar desde Conciencia Riojana? Elegimos contar desde un poco sobre, descontracturando un poco lo que sería una información, o sea, tratamos de bajar al televidente, tratamos de hacerlo en un lenguaje más accesible, descontracturado. Es como una charla como la que estamos teniendo vos y yo ahora en este momento, en otro tipo de escenografía. Esta escenografía no está, sí, hay otra escenografía. Sí. Que es muy linda, que bueno, sí, la diseñó Diego Abayone. Sí. Así que bueno, tratamos de hacer como una especie de juegos, ¿viste? De reciclar un poco lo que hay dando vuelta y en base a eso hacer las introducciones, lo que serían las entrevistas, los informes. Como que no se tira nada. Hay todo un trabajo de, a ver, traducción, por decirlo de algún punto, en algún punto, ¿no? Claro. Desglosar eso para que sea entendible para todos. Claro, o sea, la idea es de que la información vaya teniendo como una especie de filtros, sí, para desarmarla, como por así decirlo, desarmar. Por ejemplo, los y las docentes nos mandan lo que son los abstracts, las ponencias, uh-huh, los resúmenes, la investigación, uh-huh, que los tiene CECIT, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Sí. En base a eso nosotros hacemos una base de datos de los docentes, nos mandan al mail del canal, nos mandan los resúmenes, Antonella tiene la tarea de como de desarmar un poco eso. Claro, Anto, que está en producción. Está en producción, así es. Sí. En base a eso reestructuramos todo en base a unas preguntas. Cuando viene la entrevista le consultamos si está bien las preguntas, si son pertinentes a lo que sería la entrevista. Sí. Hacemos unos informes como una manera de prólogo para introducirnos en el tema y lo que tiene de rico el programa es el intercambio que hacemos con el investigador, la investigadora, digamos. En otra escenografía, vos lo decís, que se pone en este lado de la pantalla. Sí. La idea es hacer como una especie de charla, ¿sí? Totalmente informal y desestructurada. Pero hay unos breves informes que son como disparadores de la entrevista, pues que vamos a ver un poquito ahora. Vamos a mandar un tape, el primer tape, con lo que ya se vio, porque este programa salió hace muy poquito, ¿no? Sí, salió hace, no sé, unos días atrás. Sí. Es el primer programa de Conciencia Riojana, así que muy contentos. Todo el equipo. Perfecto. Vos también, todo el mundo. Veamos un poquito. Dale. De lo que se vio. Queríamos crear una base de datos que nos permita rescatar y revalorizar las técnicas tradicionales y ancestrales, fundamental para el patrimonio cultural de la provincia. Nos propusimos llevar adelante este proyecto para conocer el universo de objetos folclóricos artesanales que se elaboraron en La Rioja durante los siglos XIX, XX y lo que va de la actual. Muchos de los objetos artesanales están hoy fuera de la provincia como parte de las colecciones de instituciones nacionales a las que normalmente no tenemos acceso. Estamos recorriendo localidades paradigmáticas de La Rioja en materia de artesanías para registrar las piezas existentes y los artesanos que las realizan. De esta manera, todo el acervo cultural riojano estará disponible para que lo conozcan no solo expertos, sino la sociedad local, nacional e internacional. En el norte argentino existe una población de niños y niñas en edad escolar entre 4 y 12 años
que tienen una alta deficiencia en vitaminas y minerales. El objetivo de nuestro proyecto fue hacer un pequeño aporte para mejorar el desarrollo de su organismo y su parte intelectual. Por eso pensamos diseñar una barra hiperproteica elaborada con fruta como membrillo, cayote, manzana, durazno y pera, con el agregado de semillas de chía, quinoa, amaranto y espirulina. Por la practicidad para obtener la barra, es una buena alternativa de consumos en circunstancias en las que es necesario la incorporación de energía para evitar largos periodos de ayunos entre las comidas principales. Esta barra será un gran beneficio para la salud porque vamos a mejorar el desarrollo intelectual con un alimento sin conservante totalmente saludable. Esta barra será totalmente saludable. Ahí me decía Juan, qué rica la barra de cereal. Está buena. ¿La probaste? Sí, está re buena. Y qué loco también que digamos, estemos hablando de ciencia y de estos temas, barra de cereal, técnicas de tejido. Sí, lo que pasa es que uno, a ver, uno es como asociación directa con el tema de que la ciencia es solamente la física, la matemática, la química, y no es así. La ciencia también tiene, la ciencia social, hay científicos sociales que estudian, nos estudian como sociedad, sí. Como es el caso de Tomás Vera Barros, por ejemplo, o sí. De Lorena Leguizamón, que van a salir en otros programas. Estos programas, estos informes que estuvimos viendo, ya salieron. Estos dos que vimos ahora recién, sí. Claro, salieron por Medios Provincia y además están disponibles en nuestra web. Están en unlartv.com.ar, está el programa completo, pero así también están las dos investigaciones por separado. Bien. Te decía que, bueno, uno desde por ahí, la asociación directa que hace, siempre hace que la ciencia sea matemática, física, química, pero no es así. Como que lo vemos re difícil, es como... Sí, aparte tiene como un... Uno piensa que el lenguaje es súper duro con esas cosas, y tampoco es así. Hay grandes científicos sociales que se animan a cuestionar, a estudiar y a observar la sociedad en la que vivimos para tratar de mejorarla o para tratar de poner en evidencia ciertos comportamientos. Por ejemplo, es el caso de Tomás Vera Barros, claro. Que hace una investigación sobre las industrias culturales, por así decirlo, de todo el noroeste argentino. Ahí estamos viendo imágenes en pantalla dividida un poquito, la estética, la escenografía, esto que me contabas, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahí estamos viéndolo al ingeniero Berbejo, que es el diseñador de lo que es la barra esa que veíamos recién de chía, amaranto, espirulina. Uh-huh. Pero bueno, te decía de que los docentes de la universidad, los que generan ciencia, los que paradigmáticamente generan la ciencia, tratan de alguna forma de acercar o proponer un cambio o una modificación en lo que es nuestra sociedad a partir de sus avances, digamos, ¿no? Y es algo importantísimo destacar, Juan, que el tema de la investigación forma parte, una parte muy importante de la carrera docente, de la formación que tiene que tener un docente para pararse enfrente de una clase y dar un contenido también, ¿no? Sí, la formación del docente también tiene que ver con eso, digamos, aparte de impartir clases, tiene que, publicar, tienen que investigar, tienen que tener proyectos de extensión, proyectos de investigación. Eso es ser docente también, digamos, ¿no? Claro. Entonces, investigación es una parte fundamental de cualquier universidad, no tan solo de esta. Cualquier universidad de Argentina tiene que tener un brazo que trate de... generar conocimiento nuevo. Mejorar las condiciones de vida, las cuestiones actuales, digamos, ¿no? Juan, me dicen que nos está quedando poco tiempo, pero queremos ver lo que se viene. Se vienen varios informes nuevos. Vamos a ver un pequeño adelanto ahora.
Bueno, básicamente el proyecto lo que hace es hacer un prototipo, o sea, al Ministerio de Defensa, que es un traje ergonómico alimentado por energía solar y peltrier, que tiene la posibilidad de que la persona que lo utiliza se le puedan medir las biovariables y pueda transmitir información del campo de trabajo a una tercera posición, que sería el Ministerio de Defensa, por regimiento o a la universidad, y se lo pueda monitorear y de esa manera poder ayudar en el rescate de personas o en autorrescate, si fuera el caso. Un programa de investigación financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación en el año 2015 y fue ejecutado y finalizado durante los años 2016 y 2017. El mismo consistía en el estudio de la congestión vehicular y la contaminación ambiental provocada por el transporte urbano en la ciudad capital de La Rioja. El objetivo era poder medir el flujo vehicular y poder relacionarlo con los niveles de contaminación atmosférica, en este caso dióxido de carbono y ruidos externos. Lo que les vine a contar en el marco de la presentación que tuve acá en la Jornada de Ciencia es sobre investigaciones que estamos desarrollando en lo que es la precordillera de La Rioja, en un nuevo sitio donde encontramos varios especímenes de distintos grupos de dinosaurios, y los que vine a contarles ahora es de un grupo particular que son los saurópodos, son dinosaurios herbívoros de cuello largo. Estuve mostrando algunos de los ejemplares que encontramos, varias partes del esqueleto, y estuvimos haciendo algunas comparaciones. Estamos en una etapa bastante temprana del desarrollo del proyecto y lo que estamos empezando a entender es que probablemente teníamos varias especies de estos dinosaurios grandes de entre 5 y 20 metros de largo que convivieron en el mismo ambiente en lo que es la precordillera de La Rioja. Temas, pero hay otros, hay más. Sí, hay varios temas. Sí. Está la investigación de Tomás Weber Barros, que te contaba, sí, sobre las producciones artísticas del norte, en literatura. Estudia la cantata riojana, por ejemplo. Ah, mira. Está de Lorena Leguizamón, que estudia sobre la brujería y el curanderismo. Sí. Y ella dice que hay brujas. ¿Sí? Vi también algunos informes de sexualidad. Como que está en todo, la ciencia está en todo. En sí, la idea también es darle espacio a todos los departamentos del UNAR también, digamos, no tan solo aplicadas, exactas, salud, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, invitamos a la gente a verlo, entonces, Conciencia Riojana lo puede encontrar en nuestra plataforma. Está en, volvemos a repetir, está en unlartv.com.ar, programa completo, y también está en YouTube, en nuestro canal de YouTube, están con las investigaciones separadas, que hacemos como dos capítulos separados. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Felicitaciones por tu producto. Un saludo para el amigo Rodolfo Ramírez Robles. Sí, que él es nuestro científico eximio. Tiene varios títulos. Sí. Ahí, bueno, que alguna vez venga a Conciencia. Es verdad. Gracias, Juan. Gracias a vos. Vamos a una pausa. Volvemos con el Espacio Joven y un informe sobre la Expo Carreras 2019.